Paul Solórzano fue el único concejal que se dispuso a hablar en cámaras de Enlace Noticias para sentar su posición sobre el por qué no está de acuerdo con el trámite del proyecto de Acuerdo 015. Junto a él, otros cuatro corporados, opositores de la iniciativa como Kelin Baeza, Ober Torres y Luis Fernando Calderón, no quisieron fijar su posición una vez concluyó el debate. Bueno, naturalmente conozco la importancia de la PETAR para la ciudad, pero lo que no estoy de acuerdo es con la financiación, con la forma como se va a financiar. El crédito no debería hacerse. Yo pienso que el municipio puede ajustar el gasto público para financiarla con recursos propios. El municipio de pronto evalúe la forma como está haciendo el gasto público para financiarla con recursos propios, así sea de una manera progresiva. La PETAR es una necesidad, pero lo que no estoy de acuerdo es con que se comprometan las capacidades económicas de las generaciones futuras para atender a sus propias necesidades. Yamile Vega, ponente del proyecto de Acuerdo 015, así resumió la plenaria. Ya lo que viene es la sanción por la señora alcaldesa, la doctora Elizabeth Lobo y la señora presidenta del Consejo Municipal. Solamente una sola modificación. Este proyecto de acuerdo contempla 8 artículos. La única modificación fue el tiempo. Estaba para que se den trámites hasta el 30 de junio, entonces el gobierno lo que propuso es que se diera hasta el 19 de abril del año 2019 el trámite de este proyecto. Yesenia Villamizar, presidente de la Corporación Edilicia, también se refirió al debate. Esperemos que todos pues quedemos satisfechos con estas respuestas de la administración municipal. Una importante obra para Barranca Bermeja, hay que resaltarlo, pues estamos viendo es el cambio de destinación de 50.000 millones de pesos que estaban destinados para las 2.000 viviendas, 2.000 lotes con servicios en el que están plasmados en el plan de desarrollo, pero vemos que esta obra de la ciudad de la Centenario se va a dar es por fases, el recurso será redestinado. ¿Sí? Se espera que antes de que termine el 2018 comiencen las obras del macroproyecto PETAR San Silvestre.